¿Cómo andan? Espero que estén muy, pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, verán, ayer estuve mostrando un poquito de mi día. Fui a acompañar a mi mamá a vacunar su cuarta dosis. Mi mamá sí se vacuna. Se quiso vacunar por las dudas, ¿viste? Porque es una persona grande y aparte tiene problema con... Tiene alergia, asma y todo eso. Entonces, como que sí o sí se tiene que vacunar. Bueno, ella se quiere vacunar. Yo ya no me quiero vacunar más. ¿Y qué más les iba a decir? Bueno, después fuimos a comer, no saben, para llegar a ese lugar, ay, lo que caminamos, porque era como, había muchos hospitales y más o menos como menos perdidos. Primero que nada, le quiero agradecer a una personita que el otro día vino a saludarme, que se llama Natalia. La verdad, muchas gracias de corazón, en serio, por pasar y decirme que es mi video. La verdad que me llenan el alma, me puso re feliz. Es como que a veces digo, ay, al final sí ve mis videos, o hay gente que les Es una gusta, o persona eso que a que... veces digo, y le gustarán mis videos, o los verán, o así. Y es como que yo también soy una persona que me pongo bajón a veces. Y digo, ay, capaz hablo mucho y no les copa a la gente. Y todas esas cosas. Y la verdad que varias personas vinieron y me dijeron, ay, vos sos Demi, vos grabás video. Y yo quedo como, en el momento no sé, les juro que no sé qué decirles más que agradecerles y decirles gracias, en serio, de corazón. Me ponen re feliz, me llenan el alma. Porque es re lindo que venga gente y te diga, ay, me encantan tus videos, qué sé yo. La verdad me pone súper feliz. Y en el momento me pongo un poco vergonzosa, me pongo roja porque es como que, ay, no sé en el momento que me pasa, pero no puedo ni hablar, y es como que, ay, gracias, sí. Y es como, nada, bueno, nada, eso me pasa en el momento, pero no es porque no les quiera responder, no les quiero decir nada, sino es que no sé qué decirles en el momento, sino nada más que decirle gracias en serio de corazón. Y re feliz, en serio, muy agradecida. Vinieron también otras personitas a decirme que mira mis videos, todo eso también, le digo muchas gracias en serio de corazón. Y nada, me pone muy feliz. Mi mamá, que es la idea, que a veces piensa que hablo sola con la cámara y dice, ¿qué hablará? ¿Qué hablará esta chica? Dice. Pero bueno, nada, me puso muy feliz en el momento y era como que, ay, no, no, no. Nada, agradecerles siempre a todos también por comentar, por tomarse el tiempo de decirme qué lindo tu video o tal cosa, eso, la verdad que para mí... Es como del otro lado mis amigos y responderle todo porque yo les cuento todo. También cuando me enojo, también cuando estoy mea. Soy muy quejona, eso sí, soy demasiado quejona. A veces digo, ay, Temi, ¿por qué te quejas tanto? Pero es que pasa que si yo no me quejo, es como que lo guardo y después como que no, yo quiero decirlo, lo que me molesta y lo que no. Nada, me voy a extender, pero bueno. Otra cosa Nada, en más serio. que, ay, bueno, dirán, ay, de mí, te estás comprando ropa. Bueno, es que pasa que no es un mega haul. Que me compro vale, tres buzos, dos camperas, dos jeans. Pasa que me voy comprando de a poquito porque está cara la ropa, sinceramente. Aparte, te dicen tres prendas, cuatro prendas y cada prenda sale como no sé qué cuánto. Entonces me voy comprando de a poquito y de a poquito se va a ir juntando la ropa de invierno, así ya tengo. Me compré dos cositas, ahora les paso a mostrar. Primero me compré un jogging, un pantalón. ¿Vieron que yo le dije que me quería comprar el pantalón, el conjunto del buzo celeste? Al final. No, dije no me voy a comprar conjunto, voy a comprar un pantalón negro, así el buzo es como el personaje, como que el pum, que diga wow, tu buzo es genial. Pero eso me dijo Gabriel, en el sentido de que me dijo, ¿por qué no te compras otro color y no te compras el mismo conjunto? Y dije, sí, es verdad, puede ser. Y lo pensé y dije, sí, tienes razón, ¿eh? Así que me compré un jogging negro, que es súper abrigadito, que la verdad que lo necesito porque donde trabajo hace mucho frío. A la mañana y a la tarde, todo eso. Yo uso guantes, todo muy reabrigado porque soy súper friolenta. Y me compré este en talla 40 en la misma tienda de Diana Paola, ¿era creo? Sí. Se está volviendo una de mis marcas favoritas en buzos. O sea, en todo lo que es algodón, excelente calidad. Sí, Diana Paola. Y después me compré una remerita que tipo esa lanita que es tipo lanilla. Que me parece, me encantó porque no es una polerita negra simple, sino tiene cuellito y tiene como esto de princesa, que a mí me encanta esto, es como que súper lindo. Todo esto me lo compré en Avellaneda, esto me lo compré justo antes de irme, no le pedí la tarjetita, sino igual se los decía. Pero si van a Avellaneda, en Avenida Avellaneda está llena de estas poleritas. Habían en marroncito, celeste, blanco, esta salía 850 y por unidad me salió 950. Así que nada, me encanta. Súper calentita. Y lo que me encantó fue esto.
como que tiene esto de prisencita y es como que le da un toque a la remera, así que es media simple, negra, básica. Y eso, esas dos cositas. Y bueno, por ahora creo que ya está. Ya está para ropa también. No digo nada mejor, porque viste que uno es como que después termina comprando y se dice, ay, esto, lo otro. Ah, no les dije el precio del pantalón. El pantalón me salió 2480 y la remerita, bueno, ya les dije, 950. Bueno, estoy arreglada, miren, me hice onditas y me puse estos, acá tenía que traer la cartera, me puse estos aritos que me encantan porque nunca los estrené y nada, bueno, ahora voy a pasar que llevo mi bolsita, voy a llevar este porque estoy de negro con un pantalón celeste y creo que combina bien con esta cartera. Y tengo que sacar la cartera siempre de la negra que llevo, tengo que poner acá, por ejemplo, este alcohol que me compré mi mamá, miren qué chiquitita que es más linda. Bueno, estoy llevando billetera. Que de verdad necesito lavarla porque era rosita, bebé, y está negra. ¿Y qué más llevo? Ah, no, tengo que sacar los pañuelitos de acá también. Y nada, eso es todo, la sube y la llave. Miren la llave que está. Ah, y la plata esta que me sobró del vuelto. Bueno, lo pongo acá. Y ya está. Y esto voy a llevar en la carterita. Voy a llevar un peinecito también. No sé si lo puse acá el peinecito. Ah, no, está acá. El peine, que es muy necesario por el flequillo. Porque estoy dando cuenta ahora que con esto lo mantengo bien. Me peino así, parezco... ¿Viste? Los abuelitos cuando se peinaban con los peines. Bueno, así se mantiene bien el flequillo y no está... No se mueve nada. Me encantan mis ondas. O sea, los hice así nomás. En realidad está mal porque hay espacios... Donde están súper largos, pero bueno, es como que me da mucha fiaca hacerme todo ondas en el pelo. Así que nada, bueno, pañuelitos, sube, billetera. Bueno, que la billetera es que me ocupa mucho lugar y es chiquitita la billetera. Así que bueno, nada, así que nos vamos. Cuando voy a venir voy a dejar la billetera y voy a llevar la plata nomás, o sea, los billetes. Porque mi, literal, llena todo la billetera, ¿no, Gaby? Dice que lo usas la anterior. Es chiquitita, pero me encanta. Así que la próxima voy a sacar la plata y voy a guardar la billetera porque la billetera está negra. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me the kind of fake to me now. Y les voy a comentar, les súper, súper, súper recomiendo el lugar. Es muy rica las hamburguesas. Posta que no había ninguna, y eso que yo fui a comer varios lugares hamburguesas. Bueno, no muchos, pero, o sea, siempre seguía prefiriendo mi barrio. Y ahora es como que, no sé, están muy ricas las papas, todo muy bien, me encantaron. Yo me pedí tipo como, ay, no sé cuál me pedí, pero era con cebollita y ketchup, tipo la doble cuarto de libra. Pero no, estaba buenísima. Me encantó. Nada, eso. Estaba muy bueno, se los recomiendo. Así, rapidito. Mi mamá fue hoy a 11. Saben que mamá es como compradora.
que le encanta comprar todas cosas de bazar y compró esto que está re lindo. Yo creo que esto es para poner el pan. Onda, para poner en la mesa así. No, pero mamá dice que es para colar el arroz o algo así. Creo que no, ¿eh? Se está equivocando o yo me estoy equivocando. Igual acá dice. Bueno, X, compró esto y miren, compró estos tapercitos que son rosas que me encanta. Y nada, está muy lindo, que nos hacía falta comprar tupper. Y no saben, tengo que comprarme un trípode porque se me rompió. Bueno, después me voy a ir a comprar. Y miren lo que me compró, no es más linda esta tacita. O sea, está bueno para poner el yogur. Está muy lindo. Yo tengo uno, pero miren lo que me compró, más lindo. Es muy chuchis. Nada, me dijo, mirá lo que te compré. Y yo dije, ay, me muero. Lástima que pesa, que esa pesa mucho, pero está bueno. Creo que va la leche, obviamente, pero también puede ser para poner la sopita. Una sopita así de sobre. Quedaría muy Bueno, bien. hasta aquí llegó el video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, le pueden dar me gusta, se pueden suscribir y no se olviden comentar que me ayudan un montón. Nos vemos en el próximo video.